Regularmente se producen los cambios de rol en las plantas de salmones con muchos trabajadores que llegan y salen de la región. De los 3.500 que emplean las empresas, 500 vienen de otras zonas del país. En el marco de la pandemia, la industria tiene dos objetivos. Es que los trabajadores que llegan a la región, que son del orden de 500 personas de las 3.500 que trabajan en la industria, eh, no lleguen o no traigan el virus a la región. Y el segundo objetivo es evitar que eh, las personas que trabajan en la industria se contagien eh, producto de sus labores. Para el primer objetivo, explica que los trabajadores del norte llegan con examen PCR negativo de menos de 72 horas. Y para lograr el segundo, empezaron a exigir lo mismo a los trabajadores locales que van a los centros de cultivo. Y para mejorar el testeo, proponen implementar un sistema conocido como pool testing. Que consiste básicamente en que. Un grupo de personas en una misma muestra entregan una misma muestra, supongamos cinco. Si la muestra es eh, positiva, se evalúa con PCR a cada uno de ellos. Y si es negativa, se logra eh, que el grupo completo esté libre. Es decir, en vez de tener cinco muestras cuando es negativo, tenemos una sola muestra y por lo tanto la capacidad y de los laboratorios se eh, reduce bastante para poder liberar para aquellas personas que efectivamente tienen síntomas. ¿no? Se trata entonces de una técnica de diagnóstico colectivo. Se agrupan muestras y se hace el PCR al conjunto de ellas, obteniendo un resultado más rápido que al procesarlas de a una. Si da positivo, se pasará entonces a un testeo de forma individual.